Así es, vamos a ver, nosotros desde aquí, con voluntad de servicio público, vamos a intentar aclararlo. Venga. Cuatro fases. Son cuatro fases. Las fases son cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, escuchamos. Y es que cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. Ok, correcto. Son cuatro fases, cada una de las tres fases durará 2 semanas. ¿Eh? Clarísimo, son cuatro, cada una de las tres dura 2. A continuación, escuchamos, comienza la fase número 1, que se llama cero. Lo escuchamos. La primera fase, o fase cero. La fase 1 de las cuatro fases, que son 3, que durarán 2, se llama cero. Y además de llamarse cero, tiene otro nombre. Fase de preparación. Es la primera fase que se llama cero y de preparación, y para que no haya confusión, también es conocida como... Es la fase preparatoria. Preparatoria, esto es, se llama cero porque es la primera, de preparación o preparatoria. Una fase, cuatro nombres, más claro, imposible. Luego viene la fase 1, lógicamente. La fase 1 o fase inicial. Muy bien pensado que se llame inicial, ya que es la 1. Repasamos, tenemos cuatro fases, cada una de las tres dura 2 semanas, la fase 0 se llama 1, la fase 1 se llama inicial, y en esta fase se podrán llevar a cabo algunas actividades como el comercio bajo, en el caso de que tenga... Diciones. Yep. Vais a escuchar al presidente que dice, se podrá abrir el comercio bajo con diciones. Si no tiene diciones, se ve que ni comercio bajo ni mandan gas. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo, condiciones estrictas de seguridad. Condiciones, lógicamente. Lógicamente, esto le pasa porque el presidente está leyendo, no lo tiene todo en la cabeza. No es su especialidad, el comercio bajo. ¿Cómo va a ser la especialidad del presidente? Lo que no se sabe es por qué lo cuenta él. ¿Por qué cuenta todo tan largo y habla tanto? Esto no se sabe. Volviendo a las fases. Estábamos en la fase inicial, que era la 1. A continuación viene la fase 2. La fase 2 es la fase intermedia. Dios, ahora ya sí que me han matado. Bueno, pues es correcto, porque si la fase 2 es la intermedia, es que hay 3. Esto se sabe desde que se inventó la canción El del medio de los chichos. El del medio de los chichos, se me ha parecido el sueño. Claro, el del medio de los chichos indica que los chichos eran 3. De haber sido 4, como las fases, el segundo chicho no sería el del medio. Y Estopa, que habría cantado El segundo de los chichos. ¿Qué pasa en la tercera fase? La fase tercera es la fase avanzada. La fase tercera es la fase avanzada. Vemos que todas las fases tienen nombre, como los enanitos de Blancanieves. Está la 0, que es la 1, está la 1, que es la inicial, la 2, que es la intermedia, la tercera, que es la avanzada, en la que sucede ¿qué? La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad... La fase tercera pasa a ser la última, lo cual es coherente con que la segunda sea la intermedia, pero no con la fase cero. La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. Todo esto es para llegar a la nueva normalidad. ¡Cuidado! Una de las 36 veces en las que empleó el presidente la expresión nueva normalidad, habló de la vuelta a la nueva normalidad, sin que se sepa cómo podemos volver a algo que será nuevo. Lo escuchamos. De la vuelta a la nueva normalidad. Volver a la nueva normalidad, todavía por definir, como muchas de las actividades de las fases, como por ejemplo visitar a la familia en la fase 1. En función de la fase en la que estemos, se podrá hacer o no. En la primera fase, o en la fase 0, lógicamente no está contemplado. No está completado, lógicamente, en la fase 0, primera no se puede ir a ver a la familia, aunque existe una fórmula regulatoria, que es la fórmula a lo mejor, que también detalló ayer el presidente. Lo que están contemplados son otro tipo de actividades en las que a lo mejor pues se puede ir a tomar pues una cerveza o un vermú, pues a una terraza. Bueno, eso abre la puerta a la posibilidad de quedar con la familia en la terraza a tomar una cerveza o un vermú, pero no comida, porque antes hemos oído que paella en la terraza no. Bueno, pues a lo mejor antes nos gustaba comer una paella en el restaurante de al lado de nuestra casa. Ahora lo que vamos a hacer es poder pedirle a ese cocinero que nos prepare una paella y nosotros recogerla, llevárnosla a casa y comerla en casa. Antonio, eso es decir, si vas a la terraza, pides una paella y un vermú, la paella para llevar. El policía te preguntará, ¿y ese de ahí no será su hermano? Y tienes que decir, no, es desconocido. Solo desconocidos en terraza, que parece como de película francesa. Por si a alguien le parece que estamos exagerando la confusión, ponemos todas las veces que ayer el presidente...
donde dijo fase. Por fases. Cuatro fases. La primera fase, o fase cero, fase de preparación, es la fase preparatoria. A lo largo de esta fase, fase cero, la fase de preparación de la siguiente fase, la fase 1. La fase 1, fase inicial, en esta fase primera, en la fase 1, tanto la fase 0 como la fase 1, como la fase 2, la fase 3. La fase 2 es la fase intermedia, es la fase intermedia. En esta fase segunda, en esta fase, fase tercera, es la fase avanzada. En esta fase, cada una de las tres fases, en la fase 1, en la fase 0. Fase 1 que antes he descrito, a la fase 1. Estas tres fases, tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3, cada avance de fase a otra fase, avanzar de fase a fase de desescalada, fases distintas, de una fase a otra, las distintas fases en la fase 2, fase 2. Bueno, en realidad, debo confesar una cosa, hemos mentido. ¿Por qué? Porque estas no son todas las veces que dijo fase. Solo es un resumen de las veces que dijo durante la primera media hora de la rueda de prensa. Pues duró más, ¿eh? Porque luego dijo muchas más. Por supuesto, pero oye, si alguien le crea confusión, Nerea Aróstegui tiene un caso que lo resuelve todo. Abren un restaurante con una única mesa. Se llama Bord Porren. Cero.